seguramente muchos de los que están en casa nos están viendo en estos momentos, utilizan el chat GPT. Uh-huh. Bueno, yo particularmente lo he usado para algunos ensayos académicos, uh-huh, algunas preguntas, por ejemplo, de historia, y realmente hay que corroborar también la información porque básicamente es una base de datos lo que permite que te pueda dar una respuesta, ¿no? Una acumulación, un resumen de lo que ha pasado, lo que tú también pides a través de esta herramienta. Ahora esto ha mejorado y ahora ha lanzado pues el chat, el OpenAI chat GPT 40. Es decir, hace casi todo, estamos hablando, incluso reproduce videos, imágenes, también voces, uh-huh, ayuda a traducción simultánea. Es decir, ha mejorado incluso las condiciones aquí. Tenemos ahí unos extractos que hemos cortado para ustedes para que vean lo que hace esta nueva versión. Is the king in residence at the moment? Yes. It looks like the king is in residence right now. The royal standard flag is flying above Buckingham Palace, which is the signal that the monarch is present. I think I'll hail it to get home. Yes. I spotted one just now. It's heading your way on the left side of the road. Get ready to wave it down. Bueno, imagínate, ¿no? Ya cómo la tecnología... ¿Cómo te resuelve la vida? Forma parte de la rutina diaria, incluso ayuda para discapacitados, personas con discapacidad también. En este caso, importante, ¿no? Mencionarlo, con traducciones también simultáneas. Me parece que también tenemos otro extracto donde lo importante es mostrar estas capacidades. Adelante, por favor. Hey, ChatGPT, I'm here with my coworker today. We'd like you to act as our translator for us. So every time I say something in English, can you repeat it back in Spanish? And every time he says something in Spanish, can you repeat it back in English? Sure, I can do that. Let's get this translation train rolling. Hey, how's it been going? Have you been up to anything interesting recently? Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Has hecho algo interesante últimamente? Hola, bien. Sí, un poco ocupado aquí preparando un evento para la semana que viene. Se rompe la barrera del idioma. Así es, totalmente. Entonces...